Antes de irnos con información respecto al volcán Puracé, porque las autoridades y organismos de socorro están muy atentas a la situación. Ayer se conoció, Javier, declaraciones del alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, con respecto a qué va a pasar o a qué acuerdo se llegó con la comunidad de los denominados sin techo. Un grupo de personas que desde años atrás ha venido exigiendo viviendas y que se habían tomado con cambuches la calle Cuarta, cocinas, lo que usted quiera, obstaculizaba el tránsito y el flujo de personas. En días pasados se tomaron la iglesia de Santo Domingo y ese fue, llamémoslo así, el florero de Llorente para que se llegaran los acuerdos a los cuales se suscribieron, Javier. Así es, Adrián, 12 del mediodía, 36 minutos en sobre la mañana del día de ayer. El alcalde de la ciudad de Popayán, Juan Carlos López, pues se reunió con los denominados sin techo que se encontraban sobre la calle Cuarta y que, como usted lo mencionaba, obstaculizaban el paso en el importante sector del centro de la ciudad. Y no solamente eso, sino que rayaron de manera indiscriminada las paredes del sector histórico y de una de las iglesias del centro de la ciudad de Popayán. El alcalde de la ciudad de Popayán, pues, llegó a unos acuerdos, unos diálogos, y aquí lo tenemos en Cauca Noticias Radio. Acaban de terminar ustedes un diálogo aquí, una mesa de negociación con los sin techo. Bueno, importante que se abran los espacios para poder dialogar con las comunidades. Creo que es el mejor escenario para poder llegar a buenas conclusiones. Lo importante es que hay una buena voluntad. Lo importante es que desde la administración municipal se entiende la dinámica de la necesidad de las comunidades y ellos entienden también la exigencia desde la administración municipal. En ese acuerdo estamos instalando una mesa, la mesa mía, que es la mesa interinstitucional de acuerdos. La idea es llegar a un acuerdo de trabajo programático. Inclusive aquí estuvo el gobierno nacional, el Departamento Nacional de Planeación, y creo que la idea es ayudarnos a llegar a buscar soluciones de fondo, porque las necesidades de las personas más necesitadas son muchísimas, entre ellos de la vivienda. Entonces estamos haciendo también el llamado al gobierno nacional, al gobierno departamental, para que podamos llegarle a un sentido común de la solución. Esta gente viene pidiendo soluciones hace años y nadie les ha puesto atención. Entonces vamos a seguir en la misma situación. Yo creo que el llamado es a eso, a que paremos esta situación y que le demos una solución de fondo. ¿Qué se acordó continuar en el diálogo? Sí, por eso la mesa interinstitucional de acuerdo se aprueba. ¿Para cuándo es que le querés? No, se van a hacer permanentemente, por lo menos una vez al mes, unas mesas de diálogo, de seguimiento a los acuerdos, una agenda permanente. Inclusive se está promoviendo de que asista permanentemente el gobierno nacional, se está convocando a la Defensoría del Pueblo, a la Personería, ¿sí?, a la Procuraduría, que hagan parte de estas mesas y de lo que estamos acordando en ellas. ¿Y se levanta el campamento? Ya se levantó, ya se está levantando. Vamos a hacer el arreglo de la vía, vamos a promover de que se vuelva a la normalidad, y eso es lo que estamos encontrando el día de hoy. Que vuelva a la normalidad y arreglar la vía y las fachadas, pero eso no debería corresponderle a la administración municipal. Eso debería de corresponderle a todas estas personas que creen que rayando y empapelando las paredes van a lograr lo que están solicitando. Ellos son los que deben pintar las paredes, Javier, porque es inaudito que se pinten las paredes y a la semana siguiente la calle otra vez esté bloqueada, esté inundada de estas personas y empapelada, que según ellos es grafitear. Eso no es ningún grafiti para nada. 12 de la Así tarde, es. 40 minutos, Javier. Y por otro lado, mientras esto sucedía en el sector histórico y mientras nosotros nos encontrábamos cubriendo el evento de la vicepresidenta en la Casa de la Moneda, pues desde Cauca Noticias Radio yo quiero enviarle un mensaje a nuestro colega y amigo, compañero Fernando Rojas, quien fue víctima de cuanto hecho de maltrato verbal por parte de estas personas autodenominadas sin techo. Cuando un grupo de colegas, entre los que se encontraba Fernando Rojas, llegaba
a este punto del sector histórico donde se encontraba el campamento, dicen los colegas que nuestro compañero y amigo fue agredido verbalmente, tanto así que ellos optaron por retirarse del punto donde habían citado sobre las 11 de la mañana en el centro de la ciudad de Popayán. Así que un abrazo y un saludo de amistad, de solidaridad con nuestro compañero y amigo Fernando Rojas, corresponsal en la ciudad de Popayán. Es inaudito, Javier, que citen a rueda de prensa y no dejen ingresar a los medios de comunicación. Entonces, ¿para qué citan a rueda de prensa a los autodenominados sin techo? Porque son unos patanes y atarbanes. Y si no van a atender a la prensa. Se supone que invitaron ayer a una rueda de prensa para dar a conocer esa mesa de instalación y cuál es el propósito. Pero llegaron ustedes, quienes estaban en el punto de la noticia, y nuestro compañero Fernando Rojas, y recibieron toda clase de improperios. Así no se puede, señores.